Silenciado.
Hola, Guido, ¿me escuchás? Sí, Darío, te escucho. Listo, cuando vos quieras. Bueno, entonces ahora sí, buenas tardes a todas y todos los presentes. Bienvenidos a un nuevo encuentro de los Ateneos Abiertos de Infectología, denominados el Club del Estáfilo. Para mantener el orden de la sala, deben tener sus micrófonos desactivados. Cuando alguien quiera hacer algún comentario o una pregunta, puede hacerlo mediante el chat de la sala o bien solicitar audio para hacerla verbalmente. El disertante es el doctor Abel Gómez, especialista en infectología. Buenas tardes, doctor Gómez. Puede comenzar cuando desee. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la nueva edición del Club del Estáfilo. En este caso en particular, con un pequeño cambio de horario y también contarles que en realidad este es el último Ateneo del año corriente. Seguramente retomaremos en febrero. Como durante todo el año hicimos casos clínicos y discusión de casos clínicos, pensamos que en este último Ateneo, y tenemos pensado hacer alguno más, vamos a revisar algunas patologías que nos parecen que son importantes de cara a los meses estivales que tenemos por delante. Vamos a hacer dos Ateneos, este el primero, que vamos a charlar de infecciones por estafilococo meticilino resistente de la comunidad. Y en un próximo seminario vamos a charlar de cuál debe ser el enfoque de los pacientes que tienen síndrome de pseudogripal en los meses de verano para que tengamos en cuenta como diagnóstico diferencial COVID, dengue, leptospira, hantavirus, Zika, chikungunya, fiebre hemorrágica argentina, etcétera, etcétera. Es un tema importante y ahora el COVID entra en los diagnósticos diferenciales y es un tema que está bueno repasar como para tenerlo presente en la práctica médica en los meses venideros, ¿sí? Bueno, básicamente elegimos estos dos temas porque son dos temas que tienen una implicancia epidemiológica muy importante, son muy frecuentes, afectan personas jóvenes y sanas a nivel mundial, ¿sí? Y tienen una mayor incidencia en los meses de verano. Por eso elegimos este tema para hoy, ¿eh? Para empezar entonces, plantear un poco cuáles son las generalidades de este tipo de infecciones. Bueno, ya mencionamos que es una entidad clínica muy frecuente, ¿sí? Uno ve muchos pacientes tanto internados como por consultorio, con forunculosis a repetición, con bacteriemias complicadas por este microorganismo, ¿eh? Causa tanto infecciones de la comunidad como infecciones nosocomiales, ¿sí? Hay a nivel mundial incidencias crecientes año tras año. Es considerado una verdadera enfermedad emergente, ¿eh? Tiene como característica propia que tiene una alta frecuencia de recidivas, ¿eh? La mayoría de la gente que tiene forunculosis los va contando y te dicen que ya tuvieron 8 veces, 10 veces, 15 veces. Es un germen que produce infección una vez y en general los pacientes quedan colonizados y vuelven a tener infecciones a repetición. Tiene una mortalidad muy significativa, ¿eh? Sobre todo en los pacientes que llegan a internación, aunque sean personas jóvenes y aunque sean personas previamente sanas, ¿sí? Es un germen que tiene particular resistencia a los esquemas anteriores, obligó a repensar las presentaciones clínicas, las profilaxis quirúrgicas en pacientes que se operan, ¿sí? Y los esquemas empíricos en distintos síndromes infectológicos. Ya comentamos que básicamente afecta a personas jóvenes y sin comorbilidades, un poco esto como contrapunto del estafilometierre nosocomial, que en general afectaba a pacientes que estaban frágiles, internados, invadidos, diabéticos, etcétera, etcétera, y que las opciones terapéuticas son bastante limitadas, lo que obliga a usar adecuadamente las herramientas terapéuticas que tenemos hasta el momento. Entonces, no cabe ninguna duda que este germen debe ocupar un lugar privilegiado ante cualquier programa de salud pública que se trate, ¿no? Sin duda, esto es una enfermedad que se le presta poca atención, no suele estar bajo el radar de prioridades de la salud pública, tampoco suele estar como tema importante en el personal de salud. Así que me parece que es un tema de que no solo es muy importante, sino que todavía no se tiene una noción acabada de la
la magnitud real del problema. ¿De qué se trata este estafilococo meticilino resistente de la comunidad? Bueno, básicamente es la evolución de los mecanismos de resistencia del estafilococo. Todos ustedes saben que los estafilococos eran sensibles a todos los antibióticos. Ya desde el primer antibiótico que se desarrolló, la penicilina, pasaron unos cuantos años que la penicilina no estaba comercializada y se había usado muy poco, prácticamente en alguna guerra. Sin embargo, a partir de la década del 40 se empezó a usar extendidamente la penicilina, y ya se vio que a poco de introducirse este antibiótico en el año 46, o sea, 6 años de haberse introducido masivamente, ya el 60% de los estafilococos aureus eran resistentes a la penicilina. Esto es por la capacidad que tuvo el estafilo de empezar a fabricar una penicilinasa, ¿sí? Entonces fabricaba una beta lactamasa que destruía a la penicilina. Años después se desarrolló la meticilina, ¿sí? Y entonces estos gérmenes que producían penicilinasa, la meticilina los mataba, ¿sí? Era un germen que era sensible a la meticilina, ¿sí? En la década del 60 aparecieron las primeras cepas de estafilococos que eran resistentes a la meticilina. O sea, este antibiótico que era efectivo para cepas productoras de penicilinasa, ahora ya no eran efectivos y se había vuelto resistente a la meticilina. Y ya 10 años después, este germen se extendió mundialmente en todos los ámbitos de salud, donde se daban como comunes denominadores pacientes críticos, pacientes invalidos, pacientes en unidades de cuidados intensivos, pacientes con múltiples comorbilidades, con algún grado de fragilidad. Estos gérmenes eran muy, muy comunes. Entonces uno siempre, en infecciones de la comunidad, pensaba en estafilococo aureus meticilino sensible, y en infecciones nosocomiales uno pensaba en estafilo aureus meticilino resistente, ¿sí? Sin embargo, en la década del 90 ocurrió en Australia el primer brote, que luego en el mundo, digamos, se dispersaron estas cepas, de lo que se conoció como el estafilococo aureus meticilino resistente de la comunidad. Esto era un estafilococo, ¿sí?, que tenía como característica genética, digamos, tener el gen MECA, que esto le otorga resistencia a la meticilina, pero a diferencia de las infecciones nosocomiales, esto ocurría en pacientes que venían de la comunidad, que no habían tenido exposición al sistema de salud y que no tenían ni procedimientos invasivos ni comorbilidades de base, ni siquiera eran pacientes frágiles, eran pacientes jóvenes, sanos, que se infectaban por este germen y tenían infecciones graves, ¿sí? Y ya ahora, a partir del 2010, tenemos el lujo de tener hasta una forma nueva de infección. Antes las infecciones eran nosocomiales, de la comunidad o relacionadas con el sistema de salud. Ahora, a partir del 2010, tenemos infecciones nosocomiales por estafilococo meticilino resistente de la comunidad. O sea, en lugar de ser pacientes que se internan, se colonizan por gérmenes nosocomiales y hacen infecciones por microorganismos nosocomiales, en realidad los pacientes ya se internan colonizados con el estafilococo meticilino de la comunidad, y a través de algún procedimiento invasivo o a través de alguna cirugía se cataliza que este germen que está colonizando la piel del paciente se haga una infección invasiva. Así es como hoy día tenemos bacterias asociadas a catéter por estafilococo meticilino resistente de la comunidad, tenemos infecciones de vía quirúrgica por estafilococo meticilino de la comunidad, por decir un ejemplo de personas jóvenes y sanas, las mujeres embarazadas que se internan para una cesárea, muchas de ellas vienen colonizadas con estafilococo meticilino, y luego la infección de sitio quirúrgico de la herida de Fallestein se infecta y encontramos que el germen causal de la infección de sitio quirúrgico es un estafilococo meticilino de la comunidad. Eso sería una infección nosocomial por un microorganismo que uno lo trae de la comunidad. Sería una mezcla de lo que antes poníamos un límite bien definido entre infecciones nosocomiales e infecciones de la comunidad. Muy bien, y en realidad se parecen, pero en realidad son muy distintos. Hay diferencias muy importantes entre el estafilococo meticilino resistente clásico, que históricamente ocurría en las instituciones de salud, y el estafilococo aureus meticilino resistente comunitario.
básicamente lo que venimos charlando, el MTR de la comunidad afecta a pacientes jóvenes y sanos, el MTR nosocomial a pacientes críticos con comorbilidades y poliinvadidos, ¿sí? El MTR nosocomial requiere exposición nosocomial y el MTR de la comunidad simplemente con estar en la comunidad, ya eso es un factor de riesgo para adquirir el germen. Una diferencia muy importante es que a pesar de el perfil de resistencia que comparten la resistencia a la meticilina, el MTR de la comunidad es un germen muy virulento. En cambio, el MTR, digamos, nosocomial, es un poco menos virulento incluso que el estafilometis, ¿sí? Que históricamente era más virulento que el MTR comunitario, ¿sí? Esto en microbiología es medio una excepción. En general, las bacterias, como tienen un pool de material genético muy limitado, suelen canjear resistencia por virulencia. Es muy raro ver gérmenes que sean muy virulentos y muy resistentes. En general vemos gérmenes que son muy virulentos y que son muy sensibles o gérmenes que son muy resistentes pero poco virulentos, ¿no? Para poner un par de ejemplos así polares, extremos, la meningococcemia o la meningitis por meningococo es una enfermedad fulminante, sin embargo los meningococos virtualmente son penicilinos sensibles, prácticamente todos son penicilinos sensibles, ¿eh? La neonecrosis clostridial, todos los pacientes tienen sensibilidad a la penicilina, ¿sí? El estreptococo piógenes, que da shock tóxico, da fascitinoclosante, sensible a la penicilina. Mientras que en general los gérmenes multiresistentes eran gérmenes que terminaban siendo graves, pero porque la situación del paciente así lo ameritaba. Eran pacientes que ya per se partían con una mortalidad elevada, estaban en cuidados críticos, entonces una infección por un germen resistente sobreagregado implicaba una mortalidad elevada, ¿sí? El estafilometier entonces es una excepción, porque suele ser resistente a múltiples antibióticos y suele mantener un montón de mecanismos de virulencia que lo hacen muy agresivo. Probablemente las KPC, las enterobacterias productoras de carbapenemasen, sea otro ejemplo donde se combina la virulencia con la multiresistencia. Pero sepan entonces que esto es excepcional. Una característica microbiológica que los diferencia bien al MTR de la comunidad de los nosocomiales es que en general los estáfilos meticilinos resistentes tienen un gen MECA que está codificado en cassettes distintos, o sea, tienen un conjunto de genes mutados distintos a los del MTR de la comunidad, y ese cassette completo que tienen en general co-codifican resistencias para un montón de antibióticos. Entonces suelen ser resistentes a todos los beta-lactámicos, pero también suelen ser resistentes al bactrina, a la minociclina, a la clindamicina, a los aminoglucósidos, a las tetraciclinas, a muchos otros grupos de antibióticos. En cambio, el MTR de la comunidad es un germen que tiene resistencia completa a todos los beta-lactámicos, ¿sí? Y a los beta-lactámicos con inhibidores, ¿sí? Pero no suelen tener resistencia acompañante. Y muchos de estos gérmenes son sensibles a la trima, a la clindamicina, a las tetraciclinas, a las quinolonas, como vamos a ver más adelante. E incluso el hecho de que tengan cassettes genéticos distintos hacen que el MTR de la comunidad tiene en ese cassette una mutación que codifica para la toxina que se llama de Phantom Valentine, que es una leucocidina, es decir, un como factor de virulencia tiene una toxina que lisa los neutrófilos, ¿sí? Que como todos saben es el mecanismo principal de las infecciones bacterianas extracelulares de la respuesta innata del huésped, ¿sí? Que es inmediata y universal, pero justamente acá tenemos pocos neutrófilos gracias a que este germen tiene la leucocidina. Cosa parecida pasa con el clostridium. Y también tiene, que hace a su virulencia, estudios in vitro muestran que el tiempo de duplicación del MTR de la comunidad es de 10 minutos, mientras que el MTR nosocomial es de 40 minutos. O sea, crece 4 veces más tiempo. Si recordamos que la duplicación de los genes conduce a un número exponencial,
Bueno, claramente veremos que la cantidad de microorganismos que una infección tiene por metro de la comunidad siempre va a ser 4 veces superiores a cualquier tiempo que uno mida la infección. Muy bien. Dicha esta introducción, podemos repasar qué es lo que estos gérmenes producen. La presentación más clínica más común son las infecciones de piel y partes blandas. ¿Sí? Es un motivo de consulta muy frecuente. Y en general, a diferencia de los forúnculos producidos por el estafilometiese, estos forúnculos tienen un par de características que es importante reconocerlas clínicamente. Una, que suelen tener un área de celulitis muy importante en la periferia del forúnculo. Tanto que es difícil decir si es un forúnculo con celulitis o si es una celulitis supurada, que se necrosa y supura. Y fíjense también, producto de esta toxina, de esta leucocidina, fíjense que en general estas infecciones tienden a necrosar. Miren el color violáceo de este forúnculo, fíjense acá la necrosis superficial que ya se destechó, ¿sí? Esto es bien típico. Y obviamente que supuran, se reblandecen y supuran. ¿Sí? Son muy dolorosas, esto los pacientes lo mencionan siempre. Y lo importante de reconocer la forunculosis, como dijimos, la mayoría de los pacientes que tienen forunculosis empieza a tener forunculosis a repetición. Y se calcula más o menos que el 6% de los pacientes que tienen forunculosis a repetición, en una de las forunculosis hacen una bacteriemia secundaria, y estas bacteriemias a veces son complicadas y a veces no, pero ya hacen una infección sistémica invasiva y requieren manejo nosocomial. Entonces, estos que decíamos, que la mayoría tendrá forunculosis a repetición, 6% bacteriemia. Según la presentación clínica frecuente, la pionirsitis, ¿sí? La infección por estafilo del músculo estriado, que genera primero una induración pseudotumoral flemonosa del músculo, que luego se reblandece y se absorbe, ¿sí? Muchos pacientes alcanzan a tener bacteriemias complicadas. Una vez que hacen bacteriemia, dado los factores de virulencia, impactan en múltiples sitios y la mayoría de los pacientes tienen más de un impacto séptico. Suelen tener impacto articular, suelen tener impacto muscular, abscesos epidurales, espondiloiditis, pionirsitis, abscesos de órganos internos, hígado, vaso, riñón, hacen endocarditis y hacen tromboflebitis supuradas. También hacen impactos en el pulmón por mecanismo hematógeno, así que suelen ser bilaterales. Acá tienen algunas fotos, fíjense, acá una espondiloiditis ya con deformidad de los cuerpos vertebrales y un absceso epidural que ya está comprimiendo el canal medular, acá el canal medular, acá un forúnculo, acá una neumonía, en realidad una bronconeumonía bilateral necrosante, fíjense todas estas pseudocavidades por la necrosis del parénquima pulmonar. Esto es un paciente prácticamente con un misterio respiratorio de la comunidad, con impactos sépticos bilaterales de base a vértice, ¿sí? La neumonía necrosante progresiva, que históricamente en el estafilo ocurría en el contexto post-infección viral, cuando uno tenía influenza grave, ¿sí? Ahora está ocurriendo como agente primario. Durante los meses de verano, pacientes con neumonía grave de la comunidad, siempre hay que pensar, sobre todo cuando hay derrame asociado, y derrame importante, libre, de gran calidad, hay que pensar en METIR de la comunidad. Esto sería un ejemplo de que este germen obligó a repensar las presentaciones clínicas y obligó a repensar los esquemas empíricos. Uno usaba vancomicina como esquema empírico de una neumonía, pero ahora en pacientes jóvenes, sanos, con neumonías bilaterales graves, casi con disturbio respiratorio en la comunidad, en los meses de verano, sobre todo si tienen antecedentes de forunculosis a repetición, hay que pensar en un METIR y estamos usando vancomicina asociada a los antibióticos clásicos para neumonía adquirida de la comunidad. ¿No? Otras imágenes, fíjense, múltiples nódulos son de impactos sépticos. Fíjense acá
un absceso pulmonar con nivel hidroaéreo, un absceso ahí de base pleural, parece un absceso pulmonar más que un empiema. En cambio, esta tomografía de abajo a la izquierda, fíjense, un empiema franco con pared, ¿sí? Por estafilometría. Otras imágenes, fíjense la fractura del cuerpo vertebral en una paciente con espondilolisitis, y fíjense aquí que ya está engrosado el músculo psoas, y aquí cuando el psoas se junta con el músculo ilíaco, más cerca ya de la cresta ilíaca, fíjense el absceso importante que hay del músculo psoas ilíaco, acá que está bilobulado, ¿sí? Acá, perdón, pero esto creo que es la parecida. Acá, absceso del psoas. Fíjense otras imágenes de otro paciente. Absceso importante del psoas ilíaco. Absceso re importante del psoas ilíaco que llega hasta la articulación coxofemoral. Hay pacientes que van decolando el absceso hasta la articulación coxofemoral y complica con la artritis séptica coxofemoral. Acá un paciente con espondilolisitis, se ve bien que la infección empieza en el disco intervertebral y brilla ahí el disco T2, y después la cara superior de la vértebra inferior y las carillas inferiores de la vértebra superior están comprometidas con edema vertebral, ¿sí? Este cuadro, dejado a su evolución, conduce a aplastamientos vertebrales, abscesos del psoas por escurrimiento. Muy bien. Contado un poco la epidemiología y un poco la presentación clínica, ¿qué decir de la terapéutica de estas infecciones? En primer lugar, que la vancomicina históricamente ha sido el tratamiento de elección para las infecciones por el estafilomethyr. Sin embargo, este antibiótico se está viendo en los últimos años que tiene múltiples inconvenientes. En primer lugar, se sabe que el mejor predictor farmacocinético de eficacia clínica, o sea, lo que mejor correlaciona con la eficacia clínica cuando uno usa vancomicina, es el cociente del área bajo la curva sobre la SIN, y que esta tasa de mayor a 400. ¿Sí? O sea, que si uno no alcanza niveles suficientes para tener una buena área bajo la curva, o si la SIN del germen es lo suficientemente elevada, el área que nos queda hace que esta razón nunca dé mayor a 400. Y esto no se logra en general si las SIN son altas, o si se usa la vancomicina en dosis estándar, por ejemplo, como un gramo cada 12 horas. Entonces, la mayoría de las infecciones graves por estafilo, que demos un gramo cada 12 horas, vamos a estar teniendo, digamos, eficacia subterapéutica. El valle recomendado de la vancomicina para infecciones graves por estafilo es de 15 miligramos por decilitro. Y esto no se logra en la mayoría de las veces. Siempre hay que considerar usar dosis de carga de este antibiótico, cosa que no esté incorporado, digamos, en general en el pensamiento médico, que la vancomicina muchas veces requiere dosis de carga, fíjense, a dosis de 25, 30 miligramos por kilo de peso, esto puede significar 2 gramos de vancomicina a veces de dosis de carga, y luego dar dosis superiores a las habituales cada 8 o cada 12 horas, máximo en general 1 gramo y medio cada 8 o cada 12 horas, ¿sí? Y siempre hay que tratar de dosar la vancomicina en el valle, o sea, antes de la infusión de la próxima dosis, en general se dejan 3 dosis sucesivas para que el fármaco alcance el estado estacionario. Antes de la cuarta dosis se monitorea el nivel terapéutico. Recordar también que la penetración en el parénquima pulmonar y en el cerebral también es subóptima. Entonces, infecciones diseminadas, bacteriemias complicadas que tengan compromiso del parénquima pulmonar o cerebral, la vancomicina es subóptima. Y por último, lo que todos conocemos, que la vancomicina es bastante nefrotóxica, sobre todo si la estamos usando en dosis mayores a las habituales porque estamos en presencia de una infección grave, ¿sí? Algunas opciones terapéuticas con las que contamos en los últimos años incluyen albinesolid, que se da 600 miligramos cada 12 horas,
En general se lo considera tratamiento de elección en este tipo de infecciones cuando hay compromiso pulmonar o cuando hay compromiso del sistema nervioso central, aprovechando de la virtud del linezolid que tiene muy buena llegada al sistema nervioso central, penetra muy bien a la barrera hematoencefálica. Y tiene también, ya vamos a ver, igual que la clindamicina, tiene efecto antitoxina, así que aparte de antibiótico, bloquea la toxina de Phantom Valentine y tendría como ventaja un efecto inmunomodulador que sería un adyuvante del efecto antibiótico del linezolid per se. La daptomicina es otro antibiótico, una clase nueva de antibióticos con las que contamos en los últimos años, que se da dosis de 8 a 10 miligramos por kilo día, no menos en infecciones graves por estafilococo, ¿no? Cuando hay bacteriemia, nunca dar 6 miligramos, que es la dosis estándar de la daptomicina, ¿sí? Y se considera que es el tratamiento de elección cuando hay bacteriemia complicada o endocarditis, ¿sí? Ya las guías de endocarditis por estafilo ponen a la daptomicina como tratamiento de elección, ¿sí? Los pacientes que estaban tratados previamente con vancomicina, gelacil, el vaya alcanzado y la evolución clínica determinan la necesidad de cambiar o no el esquema. Esto es, antes simplemente nos guiábamos por la evolución clínica del paciente, empezábamos vancomicina y veíamos cómo el paciente andaba. Ahora tenemos en cuenta un montón de variables que el laboratorio nos ayuda. En adición a la evolución clínica, miramos la CIM de germen, miramos el valle que alcanzamos con la vancomicina y vemos si el paciente hay que cambiar el esquema antimicrobiano si empezamos con vancomicina, ¿sí? Y todo paciente que tiene bacteriemia debe tener un ETE y hemocultivo de controles que en general se hacen a las 72 horas y luego cada 48 horas hasta constatar que haya clearance de la bacteriemia. Muchos de estos pacientes tienen bacteriemias persistentes 6 días, 8 días, 10 días, 12 días, ¿sí? En general, cuanto más persistente es la bacteriemia, uno piensa en mayor chance de tener un foco drenable que tenga un foco infeccioso en algún lado, pues una prostatitis, un absceso epidural espinal, hay que ir a buscar dónde hay una colección drenable, o se incrementa también la posibilidad de tener un foco endovascular, con una tromboflebitis séptica o una endocarditis, ¿sí? Y que todo foco drenable debe drenarse. Y tenemos también como opciones terapéuticas, sobre todo en pacientes ambulatorios que consultan por forunculosis a repetición, recordar que estos gérmenes son resistentes a todos los beta-lactámicos. Es muy, muy común que los pacientes lleguen al consultorio habiendo hecho múltiples esquemas con amoxicilina, amoxicilina clavulánico y varios esquemas de antibióticos macrólidos que en general no suelen ser efectivos, ¿sí? Acá el tratamiento de elección es el Bactrim, ¿sí? Porque es un fármaco que es un poco menos efectivo que la vancomicina para infecciones severas, que no cubre estreptococos, que no se puede dar en embarazo, pero para forunculosis de repetición los pacientes tienen muy buena respuesta. Uno reserva otros fármacos para los pacientes internados. Y pacientes que tienen celulitis supurada o que tienen pielonefritis o que tienen forunculosis de repetición, con Bactrim suelen andar muy bien. La otra opción que suele andar bien es la clindamicina, pero en Argentina y en Santa Fe en particular hay cerca del 10% de resistencia del MetIR a la clindamicina, ¿sí? También es considerado un tratamiento de elección, tiene también efecto antitoxina, lo que podría ser un beneficio en infecciones relativamente graves. O sea, un paciente que está ambulatorio que tenga algún grado de pielonefritis, por ejemplo, ¿sí? Pero tenemos que tener un buen microbiólogo que nos descarte, que le haga el test de la descarte que este fármaco no tiene resistencia inducible frente al estafilococo, ¿sí? Las quinolonas se considera que no hay que usarlas, ni aun cuando sean sensibles, porque las tasas de resistencia son altas, y aun cuando son sensibles, seleccionan resistencias, puede haber resistencia en tratamiento, puede haber recaída y puede haber fallos terapéuticos, ¿sí? La rifampicina es un fármaco que cada vez hemos ido aprendiendo más que nunca hay que usarlo solo porque la resistencia en tratamiento
es muy común. Prácticamente la rifampicina la usaríamos combinada con otros antibióticos y en el contexto de tener un MetIR de la comunidad y una infección protésica. Entonces ahí la rifampicina usamos la virtud de que tiene efecto contra los gérmenes productores de slime, ¿sí? Las tetraciclinas, sobre todo la doxiciclina, puede ser también alguna opción. Hay países como Estados Unidos que se usan bastante las tetraciclinas para la folliculosis a repetición. Acá en Argentina, bastante menos, y el Bactrim es una opción excelente, ¿sí? Entonces, lo que mencionábamos al principio, que la mayoría de la gente que tiene una infección por MetIR de la comunidad, el 70% que uno trata adecuadamente una infección de piel y partes blandas, tendrá una recurrencia infecciosa dentro del año. Y en general estos pacientes tienen reinfección por la misma cepa con la que se colonizaron. Es un concepto muy común, es que infección por MetIR de la comunidad es igual a paciente que quedó colonizado con ese germen, y es igual a pensar que ese paciente seguramente va a tener otra infección en un futuro no muy lejano, ¿sí? Entonces, todo paciente que uno lo trata para MetIR de la comunidad, el primer objetivo es resolverle la infección, salvarle la vida, curarle la infección, pero el segundo objetivo es asumir que el paciente está colonizado y hay que decolonizarlo para evitar una segunda infección. Con respecto a la decolonización, ¿qué es lo que se sabe en la mayoría de los trabajos? Uno revisa que los antibióticos orales no son útiles para la decolonización, como por ejemplo son útiles para la decolonización del estreptococo piógeno en faringitis a repetición. Las estrategias para la decolonización de meningococo, por ejemplo, o para profilaxis de meningococo, son útiles los antibióticos orales, acá no. Que las estrategias de colonización familiar son superiores a la de colonización individual. Esto es bastante común, pero las familias suelen colonizarse varios. Entonces, decolonizar a un solo paciente hace que después se imponen con los otros miembros de la familia, se vuelven a colonizar y vuelven a hacer infecciones. Que la estrategia combinada de mupirocina en narinas y baños con clorexidina son superiores a cualquiera de ellas por separado. O sea, hay pacientes que reciben solo mupirocina, pacientes que solamente reciben los baños, pero darle las dos cosas combinadas entre 5 y 7 días es la mejor estrategia, ¿eh? Lo que más se usa es la clorexidina al 4%, el jabón líquido, ¿sí? Y la mupirocina en narinas dos veces al día por 5 a 7 días, ¿sí? Y también muy importante que las estrategias incluyan el manejo de el ambiente, ¿sí? Es un germen que se asocia a hogares con mala higiene, con malos estándares de higiene, con hacinamiento, con polvillo, ¿eh? Y también son gérmenes que crecen más fácil en los meses de verano, por eso solemos tener en todos los meses de verano brotes por esta enfermedad, y tenemos casos graves por esta enfermedad. Y también se asocian con pacientes que tienen continuamente microtraumatismos y lesiones crónicas de la piel, como pacientes que trabajan en la construcción, que tienen enfermedades crónicas de la piel, como úlceras, psoriasis, eczemas, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que en general lo que vemos es gente que trabaja con el cuerpo, que tiene microtraumatismo y que vive en hogares con malas condiciones de higiene, que tienen folliculosis a repetición y que en algún momento hacen una bacteriemia complicada, se ponen graves y los internan y los vemos en internación, ¿sí? Y hay más o menos un 20% de pacientes que, a pesar de que uno los decolonice con mupirocina, con baño y con higiene del hogar, vuelven a tener folliculosis, ¿sí? Ahí hay que chequear dos o tres cosas: hay que recalcar la higiene en el hogar, hay que recalcar que se hayan hecho la estrategia de colonización en el grupo familiar entero y no en una persona individual, y si todo eso se chequeó y se hizo bien, queda como estrategia de rescate, hacer este mismo ciclo de colonización los primeros 5 de cada mes durante varios meses seguidos. Acá la bibliografía cambia, algunos dicen 3 meses, 6 meses, algunos dicen un año, así que eso es paciente por paciente. En general yo hago tratamientos que tienden a ser cortos y voy evaluando a los pacientes, casi nunca hago más de 3 meses de decolonización en los pacientes que recaen. Así que con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta de MetIR.
No, doctor, no tengo preguntas por ahora. Bueno. Los pacientes que reciben de los centros de salud, ¿con qué vienen medicados? ¿Con qué antibiótico vienen medicados? Cuando hay abscesos o infecciones en piel o heridas infectadas. Sí, lo que más frecuentemente vemos es que vienen con amoxicilabulánico, que vienen con ciprofloxacina, con cefalexina, una combinación de todos esos esquemas. En general se asume que el germen es resistente a uno de los esquemas y se rota por otro, pero me parece que no hay mucha conciencia de este germen, del mecanismo de resistencia que tiene. Entonces, muchos pacientes vienen con uno o dos esquemas de beta-lactámicos y después le dan algún otro grupo de antibióticos, a veces por conocimiento, a veces porque van rotando los antibióticos. Yo creo que en el último tiempo hay un poco más de conciencia de este germen. Estamos viendo más pacientes que les dan clindamicina, que les dan Bactrim, así que bueno, ahí vamos por mejor camino. Pero en general también tenemos como sesgo que por ahí vemos los pacientes que andan mal. Pues en general los que andan mal son los que vienen con esquemas incorrectos. Así que, bueno. ¿Qué me pregunta, Juan? Sí, si vale el comentario, en María Rosa Baroni del Hospital de Niños de Santa Fe, que seguía las resistencias, bueno, la resistencia a cefalosporinas era altísima, creo que la última estaba arriba del 70%, hablo de infecciones en la comunidad. A raíz de eso hicimos un pedido al Ministerio de Salud, porque en los centros de salud para los chicos lo que más había era cefalosporinas, y pedimos que el LIF, en vez de fabricar tanta cefalosporina, produjera o llegara la trimetoprima sulfa, o sea, el Bactrim o similar. Y eso lo pedimos varias veces, porque vimos chicos con osteomielitis, con endocarditis, que terminaron después con endocarditis, con infecciones graves, infecciones que a veces parecían banales y que se perdieron el tiempo tratando con antibióticos no adecuados, aún sabiendo, como decís, que bueno, que en casos graves con Bactrim también podría fallar, pero hasta tanto los bacteriólogos nos digan otra cosa, yo creo que por lo menos para pediatría sería muy interesante tener la suspensión de cotrimoxazol en los consultorios, pero como yo hace rato que no voy a los CAPS, no sé qué está sucediendo ahora, por eso te hacía la pregunta. Y gracias, Abel, muy bueno como siempre. Bueno, por favor. Juan, y esa estadística de 70% que son resistentes a la meticilina, tienen que ver con que este germen prácticamente desplazó al estafilo aureus como causa de furunculosis. Entonces, sí. Esta resistencia a los beta-lactámicos del 70%, de lo que está hablando es que en pediatría, de cada 10 forúnculos por estafilo, 7 son por METIR de la comunidad, y 3 no, porque sí. Los que son por METIR son 100% resistentes a las céfalos de primera, a todos los beta-lactámicos. Entonces, esta estadística de 70-30, que más o menos son los mismos números en adultos, en forunculosis, da cuenta de que bueno, que el METIR desplazó como agente causal del síndrome clínico de forúnculos a repetición, o de forunculosis, o de celulitis, al estafilometiese. ¿Sí? Tenemos muchísimas infecciones complicadas que, como bien decís, son un montón de oportunidades sanitarias perdidas que van a un puesto, a otra salita, a otro centro de salud, reciben múltiples esquemas inadecuados. La mayoría de los pacientes que tienen forúnculos terminan curándose espontáneamente, independientemente del antibiótico recibido, porque se hacen algún fomento, se drenan en alguna guardia, o se drenan espontáneamente, y el cuadro cede. Pero estos pacientes no se les da el tratamiento en tiempo y en forma, y no se los decoloniza. Entonces, claro, tienen
15, 20, 25 episodios de forúnculos, que bueno, y les duele, que se los drenan, que tienen un poquito de fiebre, pero en alguna de esas hacen una bacteriemia, hacen una sepsis de la comunidad, y cuando llegan al hospital no debe haber sitio en el organismo que no hayamos visto impacto por estafilometierra. Hemos visto abscesos prostáticos por metierra de la comunidad. Jamás en la vida veíamos prostatitis por metierra de la comunidad, son abscesos bacteriémicos. Trombosis del seno cavernoso, bueno, no hay área de endoftalmitis, todos lados vemos metierra de la comunidad. Y claro, lo que uno ve es básicamente eso, un manejo ambulatorio subóptimo, y que los pacientes no se les va resolviendo el problema, y cuando llegan al centro de salud, llegamos medio tarde y medio con poco. En lo que comentás de forunculosis repetida en chicos, infecciones, sí, cuando buscamos o averiguamos siempre son infecciones en ping-pong que se la van pasando entre la familia. La mupirocina nasal es muy cara y viene muy poquita cantidad, y por lo menos para nosotros usamos la dérmica, que arde un poquito, pero bueno, rinde más, y más si hay que tratar a varios. Sí. Y lo otro, subrayo lo que dijiste sobre las medidas más allá del antibiótico, lo de el baño, aunque sea con jabón, simplemente es importante recomendarlo. Hay chicos que vienen con camperas de marca y qué sé yo, pero que vienen con las uñas largas, sucias, o sea, que no se bañan o no se higienizan, y cualquier de estos tratamientos puede fracasar si uno se pasa por alto de decir ese pequeño detalle, que le corten las uñas y que se bañen. Es una enfermedad que yo diría que tiene tres denominadores comunes muy, muy importantes. Uno, el clima tropical. Se ve mucho más en climas tropicales y subtropicales que en climas fríos. Europa prácticamente no ve metierra de la comunidad. Canadá no ve metierra de la comunidad, ¿sí? En cambio, uno va a Brasil y hay muchísimo, a Centroamérica hay muchísimo, en Argentina hay muchísimo. Lo segundo es una enfermedad que tiene una clara asociación con los grupos socioculturales y económicos, ¿sí? Es una enfermedad que es mucho más frecuente en grupos socioeconómicos bajos y socioculturales bajos, básicamente relacionado por eso, por malas condiciones de higiene, por hacinamiento del hogar. Y tres, es un germen que tiene franca preferencia por pieles que estén curtidas, llamémosla, están continuamente microtraumatizadas. Recordemos que el primer caso en Estados Unidos fue un brote de deportistas que hacían fútbol americano, y la ropa de lycra, y es un deporte de roce, hubo los primeros brotes, y de hecho la gente que hace deportes de roce, que hacen boxeo, artes marciales, que tienen así deporte de impacto, el rugby, tienen muchas más chances de tener metierra. Y después los pacientes que, por su trabajo o por enfermedades crónicas de la piel, tienen la piel lastimada. Entonces, bueno, medio que acá en Santa Fe es una combinación letal. Tenemos calor, mucha gente que trabaja en la construcción, mucha gente de clase social baja, son los pacientes que vemos en el hospital. Mala higiene, la piel lastimada, clima tropical, metierra de la comunidad, repetición, hasta que un día hacen una infección invasiva grave, y muchos de ellos que no fallecen, incluso quedan con comorbilidades muy graves, hacen abscesos pleurales, quedan paraparéticos, quedan con endocarditis y cirugías valvulares a joven. Y recalcar eso, ¿no? Que un germen que afecta a la población en edad productiva, gente joven y sana, y que quedan severamente invalidados. Así que es un problema de salud pública, que yo siempre pensé que era un tema que la salud pública nunca la tuvo bajo su radar de las prioridades, nunca tuvo la agenda de la salud pública, así como está la tuberculosis y el dengue. El metierra de la comunidad es como una suerte de enfermedad desatendida, que no se le presta la atención que se le tuviera que prestar. Y la verdad que no sé por qué.
Perdón. Arturo, otras poblaciones también a incluir en esas son pescadores, isleros, trabajadores rurales, albañiles, la gente, como decías, humilde, hacinada, con, qué sé yo, ni tratamiento de excretas y todo ese tipo de cuestiones que también suman, ¿no? Sin duda. Ahora, yo un paciente con endocarditis era un chico de mi consultorio que clase media y que se había caído en la bicicleta, se hizo un corte en sonso en la rodilla y después terminó con un estafilo que le dañó la válvula. Una de las válvulas, y otro, una osteomielitis del dedo del pie, también de buen medio. Yo creo que esta presentación es muy importante. Si bien nosotros desde el hospital no tuvimos éxito con esa presentación que hicimos ante el ministerio, inclusive fuimos al LIF y le preguntamos, la cantidad de cefalosporina que producían era enorme, y le decíamos que nosotros cada vez la usábamos menos en atención primaria. Quizás sería útil que ustedes vuelvan o con todos tus datos, con todos estos datos que tienen, hicieran ustedes una presentación formal para que esto sea un tema de salud prioritario, por lo menos en la salud pública de Santa Fe. Sí, a propósito, en San Justo los residentes, no me acuerdo, pero me parece que en 2014, algo así, hicieron un trabajo en la comunidad donde relevaron cualquier cantidad de casos de infecciones impetiginizadas. Al año siguiente volvieron a hacer un relevamiento y se incrementó, no recuerdo bien, pero creo que era un 40% más las infecciones. ¿Sí? Y esos datos también pueden servir para avalar todo esto, porque es cierto, otro gran problema que tenemos es la disponibilidad de antibióticos en el primer nivel de atención. Antibióticos, para pensar en esto, con toda la resistencia, salvo el cotrimoxazol, que lo mandan medido, no hay otro, porque el dalacín no lo mandan, no está en el listado, qué sé yo, el amoxiclavulánico tiene resistencia, estamos complicados. Sí. Y hablar de cuando uno quiere hacer las decontaminaciones, y ahí va la pregunta, ¿qué es más efectivo? Porque lo único que podemos llegar a conseguir a veces es yodo povidona, pero aparentemente la clorexidina es mucho más efectiva. Sí, hay trabajo, Arturo, con yodo povidona y tienen buenos resultados, pero siempre combinado con la mupirocina, ¿sí? Y nosotros también usamos la mupirocina, la que viene en el pomito de 20 gramos, la que es de uso dermatológico, lo usamos como nasal, irrita un poquito más, pero si no, no contamos con la otra. Lo que tiene la vida es un poquito menos efectivo que la clorexidina y no tiene aparentemente algún efecto residual que la clorexidina sí tendría. Y por eso los trabajos muestran que es un poquito superior, pero se puede usar si uno no cuenta con clorexidina. Y además es un desinfectante barato, se consigue en la farmacia el jabón líquido por 250 mililitros, yo creo que debe salir, no sé, 200 pesos, ¿sí? Es barato. Así que, bueno, nada. Ahora el hospital tiene, eso lo hemos pedido, y hemos pedido la mupirocina, pero hemos andado bastante para tener disponibilidad. La mupirocina tenemos que llenar la planilla del Farmamed para que nos autoricen en ambulatorio una pomadita nasal. Es increíble, pero bueno, es así. Estamos imbuidos en la burocracia de la salud pública. Pero ¿qué va a ser? Pero a mí me parece que el objetivo número uno es superficializar la problemática y tomar conciencia de que es un problema de una magnitud mucho, mucho mayor a la que la mayoría de los médicos piensan. Así que me parece que estas actividades de tratar
de insistir con este tema, qué sé yo, bueno, de algún granito de arena suma a tomar un poco más de conciencia de esta realidad de la salud pública. Bueno, si no quedan más preguntas, dejaríamos acá y quedamos en poner una fecha para un segundo webinario orientado, digamos, a los meses de verano venideros. Sería el enfoque pseudo-gripal en los meses de verano en la ciudad de Santa Fe, ¿sí? Así que después pondremos fecha y le daremos para adelante con eso. Los saludos. Que anden muy bien. Muchas gracias. Y esto va a ser colgado en la página del colegio para que tengan acceso todos los que no pudieron estar en este horario. Bueno, espectacular. Te saludo, Arturo, y muchas gracias de nuevo, Abel. Chao, Juan. Gracias, Juan. Un gran gusto. Y Abel, muchísimas gracias por la generosidad. Por favor, chao, chao. Adiós. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias. Arturo, nosotros, bueno, ahora le hacemos un pequeño trabajo de edición a este video para luego colgarlo en la página como usted mencionó. Excelente, muchas gracias. Bueno, y en cuanto al doctor Gómez, muchísimas gracias y nos vemos el año que viene. Gracias.